El día domingo convocamos una reunión, se hizo la reunión, pero los mensajes como ahora son tan fáciles de llegar a la otra parte. Y el día martes de la semana pasada sucedió que el señor que está gerenciando la empresa Dole acá, y voy a mencionar los nombres, ¿no? Eugenio Guerrero se aparece llamando de una forma urgente para celebrar unos contratos, se podría decir, ¿no? Que ellos ya están cambiando de razón social. Entonces, yo no lo entendí así hasta que buscamos la razón por qué se estaba pidiendo, ¿no? Que el agricultor tenía que firmar nuevamente otros documentos. Pero ellos me exponía el señor Ferré Bereche, me expuso ese día, que se daba con la finalidad de que ellos estaban buscando profesionales de alto rango para mejorar sus producciones, pero eso no amarra nada a que el agricultor tenga que pedirle permiso para introducir profesionales, porque ese es un manejo propio de ellos. Entonces, ¿para qué fueron a buscar a las casas a las personas para firmar si ni siquiera estábamos enterados de nada? Entonces, eso es un poco lo que le voy a transmitir para que también se lleve eso, porque eso no se pudo dar. Eso no se pudo dar. ¿Han firmado? Algunos han firmado. Ahora, para poder buscar mejor, contratar mejores profesionales, ¿por qué los hacen firmar a ustedes como agricultores? No tenían nada. No tenían nada que ver ahí en esa cuestión. ¿Con qué fin lo ha hecho Dole? ¿Puedo participar, señores presentes? Sí. A los agricultores y también los señores profesionales. De verdad que cuando vino en esta última que nos presentaron de nueva razón social, no se nos comunicó, solamente vinieron que firmaran, que necesitaban ese documento urgente, justamente habían traído ya un notario y firmaron, vengan a firmar. Y justamente fue uno de los compañeros que dijo ahí que era familiar del arrendatario, un yerno, dijo, señores, ¿cómo vamos a firmar cuando ustedes han venido preparados ya con un notario y nosotros no podemos firmar? Dijo el compañero acá del agricultor. Pero, ¿qué dijo uno de los señores? Dijo, no, esto no es nada, dijo. Y comenzó, se acercó y comenzó a tratarlo como marginarlo. ¿Tú dónde siembras? ¿Cuántas hectáreas tienes? Y así lo marginó. Y ¿y dónde está usted? Se le vino cerquito. Como amenazante, prepotente. Justamente yo le dije, lo apoyé, le digo, señor, por favor, estoy de acuerdo con lo que dice el señor Saavedra, y yo sé que este es un nuevo contrato y por ello necesitan ustedes que nos den un tiempo. No es un nuevo contrato, y total que se hizo un pequeño laberinto. Y por ahí también uno de los compañeros habló del argumento. Dijo, las nuevas personas que vienen, dijo, déjanos estar unos cuantos meses, nosotros sí vamos a aumentarle. Es el nuevo gerente y su agente que estaba. Ese es lo que ofertaron. Pero en realidad, lo que estamos viendo, a veces por falta de conocimiento nos están dando esto, nos está sucediendo. Pero para que esto venga mejor, y creo que todos los que estamos aquí, estamos con una finalidad de ver un futuro para el beneficio de nuestros hijos. Dijo el señor Montero, que ya los titulares ya están, se están yendo. De verdad es así. Los hijos le quieren ese problema. Pero no es todo, no estamos a tiempo para poder renovar ese contrato y para poder buscar nuevos derechos. Yo así creo es. Que todos mis compañeros están de acuerdo. Así es, señores. Para que puedan, de algún otro modo, solucionar el problema. Ahora que están presentes, ahora que ustedes pueden decidir voluntariamente. ¿Se puede cambiar el contrato? Entonces yo le dije a mi hermano, hasta aquí finalizó directamente el titular. Ahora directamente nosotros, como tres herederos, debemos denominar a uno de nosotros, de sí. los tres miembros, para que sea parte, pero con nuevo contrato. No que la cláusula, como usted lo ha dicho, todo, absolutamente todo, lo ha celebrado a su favor, Rol. Así es. Ahí está. Sí. Clarito. Por eso yo quería ver, porque aquí hay muchos... que los titulares han fallecido.
Y sin embargo, Dole sigue pagando la misma miseria de siempre. Ellos al momento de celebrar el contrato debieron de haberles entregado una copia. ¿Sabes qué, señor? Usted firmó conmigo, tome su copia. Ya. Ahora voy a hacer la pregunta. Levante la mano a quien le entregaron copia del contrato. Ya, los que no tienen, levanten la mano. Los que no tienen la copia. Alce la mano. Alce su mano. 9, 10, 11. Para nosotros, para mí y para todos, creo que estamos en la misma idea, ¿no? No nos vamos a cruzar de brazos ninguno de nosotros. O sea que queden nulos los contratos que han debido firmar. Anular el contrato. Anular los contratos. Anular los contratos. Para de esa manera seguir un nuevo seguimiento. Ya, creo que es lo mejor. Pues, para que puedan retomar sus tierras. Ya lo ha dicho. Pueden organizarse y crecer de otra manera. Buscar el número. Primeramente anularlo. ¿A qué plazo? Ya, a ver, señor. Yo quisiera hacer una preguntita. Sí. Este reclamo que vamos a entender es muy interesante. Lógico. ¿Lo vamos a hacer individual? No, por eso les voy a asociarse, a agrupar. Si lo va a hacer solo, no le van a hacer caso. Eso es lo que yo lo vengo diciendo de la reunión anterior, que debemos a formar una asociación. Primeramente una asociación. Una asociación, eso es lo que, por ahí empezamos. Si no estamos organizados, no nos van a hacer caso. Porque así solo no llegamos a ninguna una asociación, ya. Eso ya es el trabajo del doctor que forme la asociación, la documentación, la parte legal. Una asociación que sea constituida legalmente. Así es, señor. Legalmente y registrada en registros públicos. Con partida electrónica, con todos sus estatutos, con todo. Es una asociación completa. Ya, ya. Estamos escuchando la versión del doctor. Sí. Que quede claro que aquí nosotros, adelante hay unos compañeros que ya con este año, ahora en noviembre o diciembre, ya va a cobrar 6 años de arriendo. Pero el doctor lo ha dicho, con una baja de 2.250 por 5 años. Pero ahí va la otra vuelta halagadora, que el agricultor a veces, el contrato está mal hecho, lo que ha dicho el doctor. Yo no estoy de acuerdo, porque yo soy uno de ellos que vio rentar 2 hectáreas. Hasta ahora no llega ningún contrato, porque atrás de yo, solamente yo tengo de colegio segundo año de primaria nada más. Y atrás tengo hijos con secundaria. Que quieren ver el contrato para ver papá. Es como alguien lo dijo, a uno lo agarraron nada más como cabecilla. Nos agarraron nosotros, yo he firmado el contrato, le digo al ingeniero, mi contrato, espérate que va a llegar, ya 5 años y no me llega el contrato. Ahora sí va a llegar. Entonces, ahora yo me pregunto, ya a 5 años nos han tenido como con 2.250 por año. Por hectárea. Ya, ahora, ya los compañeros ya se alegraron que después vienen 5 años con 300 soles más por año de aumento. 9 soles diario. Imagínate, por eso veamos bien, por ejemplo, de que la situación es una empresa. Y yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con los 20 años. Porque atrás, doctor, de nosotros están los nietos, están los hijos que todavía pueden ellos, dominar ese pedazo de tierra. Si quieres, te vende el producto. ¿Saben qué? Pero esto es una negociación, estos son nuestros por el oro. Claro, ahí hay tiras de aflojo. Por eso que ya está escuchando un doctor de leyes. Claro. Aquí tenemos un periodista que recoja la versión que cada agricultor está dando. Por eso estamos llegando a acuerdos que vamos eso, a hacer. Vaya a hacer cosas esto al final. Porque siempre nos ha pasado que a veces cuando estamos con gente que conoce las leyes, en lugar de apoyarlos, a veces vemos la cosa un poco que está dividido, huimos el cuarto. Por eso, aquí si nosotros, mi patria quiere mejoras, la unión trae la fuerza. Precisamente por eso vamos a formar la unión. La unión trae la fuerza. Aquí tenemos un periodista. Esta información
que la saque por el trope, sí, que la saque por la hora, esto va a salir. Para que mañana ese empresario le, todos los días compre esto paredes, va a salir y mañana ya, pasado se entera el doble, porque para que tome cartas en el asunto. Entonces estamos reclamando lo que es justicia, el señor periodista. Claro, sí, 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 sí,